Damas y caballeros, sean bienvenidos a las dos horas más electrizantes de su televisor. Inicia Calle 7 Panamá. Rápidamente están listos y preparados los competidores para así culminar lo que pasó el día viernes. Quedamos prácticamente en una competencia inconclusa y por eso hoy vamos a definir quién ganará el día con la tercera competencia que corresponde al viernes. Vamos a iniciar entonces. Acá el ganador se lleva la gloria. Esto arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Inicia la tercera prueba del día viernes, la primera del día de hoy, pero una prueba que va a definir qué equipo tendrá la opción de cuidar o proteger a sus competidores y qué equipo recibirá a un nominado. Escaleras y Fernández, Adrián por parte del equipo rojo, mientras que Andrés Gil lo hace por parte del equipo amarillo en esta prueba que culmina la semana pasada. Se nos acababa el tiempo y bueno, acá empezamos una nueva semana de competencia para conocer quién será el nuevo nominado. Recordemos que están todavía pendientes a la decisión del público, Usam y también Bianca. Vamos a conocer a quién salvaron. Tuvieron todo el fin de semana para hacer su voto 9495, hombre o mujer. Y hoy conoceremos entonces quién pasa a la banca. Andrés da la primera campanada para el equipo amarillo. Sale la gata chorrerana, Sara. Una competencia bastante complicada, difícil, porque estas escaleras tienen muy poca estabilidad. Se la pasan bamboleando de un lado al otro, estremeciéndose, moviéndose. Y los competidores tienen que tener la capacidad de mantenerse en movimiento lo más eficaz posible sin tener la opción a caerse. Obviamente, si llegan a caer, pues están protegidos. El equipo de seguridad y jueces siempre salvaguardando la vida de nuestros competidores. Ellos tienen que colocarse la línea de vida antes de ir a la estructura. Sara, que ya tiene pañuelo y está en la parte baja, se va a desenganchar efectivamente, mientras que Denise hace lo suyo por parte del equipo amarillo, rojo, perdón. Campanada amarilla, sale Ricardo, Mr. T, mientras que Denise trata de dar rápidamente la campanada para darle entonces con ella el pase a Myronman, que sale rápidamente también luego de la segunda campanada del equipo rojo. Mr. T en la parte alta, Myron tratando de subir con velocidad, buscando ese tercer pañuelo. Le mete velocidad el competidor del equipo rojo, pero el competidor del equipo amarillo ya está en posición de pañuelo. Y se dispone entonces a regresar en el punto de partida por parte de los rojos Ana Paula, por parte de los amarillos Nikeisha. Vamos a ver entonces cómo se da esta pasada en donde Myron ha recortado, Cuidado porque el equipo rojo se empieza a acercar peligrosamente, complicando esta primera o última competencia de la tradición. El equipo de jueces detiene la competencia, se detiene la competencia, señoras y señores. Vamos a revisar algún suceso en la parte técnica de la infraestructura. Por acá nos comentaba el equipo de jueces. Al parecer tenía dificultades por allá con la línea de vida Myron, que tiene que subir un poco. Vamos a ver, un par de segundos antes fue el momento en donde el equipo de jueces detuvo la competencia, que estaba empatada 2 por bando. Vamos a ver si por acá producción nos permite revisar el momento exacto por donde el equipo de seguridad y jueces nos indica que hay que detener. Digamos por acá en este instante, precisamente aquí, 2:08. Myron estaba precisamente entre el tercer y segundo peldaño y Mr. T estaba en la parte baja, tratando entonces de liberarse. Desde este punto vamos a arrancar. 2:08. Aquí están las imágenes de Mr. T, un poco más claras. Inicia desde ese punto también. El reloj ya está en punto también. Y esto se reinicia en 3, 2, 1, calle 7. Ahí está, continúa la competencia entonces. Está listo Tai para bajar y dar la campanada del equipo amarillo. Tiene una leve ventaja en este momento con respecto a su rival, el equipo Escarlata, que obviamente también tratará de buscar la victoria en el día de hoy. Recordando que cuando nos referimos al día de hoy, estamos hablando de la competencia del día viernes, que quedó inconclusa, no se pudo terminar. Y por eso iniciamos rápidamente con competencia. Obviamente el equipo rojo y el equipo amarillo, los dos tuvieron victorias en las dos primeras competencias. Por eso, esta es la que decide realmente quién se va a llevar la victoria. Ahí está, parece ser que Nikeisha comienza a bajar rápidamente la escalera. El equipo rojo que quiere recortar el desenganche con el mosquetón fundamental. Nikeisha tiene problemas, A la hora de desengancharse, le está costando. Y allí, Ana Paula logra salir adelante. Uno de los fundamentos dentro de la competencia, el amarre. Y también la salida del circuito con el mosquetón van a ser fundamental, no solamente en esta prueba,
sino en todas las otras que tengamos en el día de hoy. Una herramienta de uso diaria acá en Calle 7 Panamá, pero donde inclusive los mejores competidores en ocasiones tienen problemas con la misma. Allá Andrés Gil comienza a sacar ventaja. Obviamente una competencia complicada porque al momento de llegar a esta escalera que se encuentra en posición horizontal, obviamente el movimiento de ambos competidores pueden crear mucha inestabilidad para así poder ejecutar el circuito. Por eso cada uno de ellos trata de hacerlo de la mejor manera posible. Por allá Andrés recupera la ventaja que el equipo amarillo había perdido. Denise y Sara ahora las encargadas de atacar rápidamente la estructura metálica para así poder seguir adelante dentro de la competencia. ¿Qué pasará? Pues ya lo sabemos porque estamos en el último minuto de la competencia, Marco. El último minuto de la competencia está totalmente pareja por parte del equipo rojo Denise, por parte del equipo amarillo Sara, que ya tiene pañuelo también. Lo tiene Denise, ambas se disponen a regresar. Pocos segundos quedan todavía en el conteo del reloj para finalizar esta competencia que va a definir cuál será el equipo ganador del día viernes. Empieza el descenso por parte de ambas competidoras. Sara en la parte baja, también Denise. Tienen que desengancharse con efectividad. Se desenganchan ambas. Vienen en un pique de velocidad para dar las campanadas de acá. La responsabilidad va a recaer sobre Mr. T y Mairo. Quedan 30 segundos solamente de competencia y empiezan ambos a subir, a tratar de tomar ese pañuelo y regresar para dar la campanada. En caso tal de que llegasen a dar la campanada y el tiempo no se haya agotado, pues le corresponderá a las siguientes competidoras. Pero me parece que es tiempo muy corto como para poder definirlo, y esto va a terminar en campanada si el tiempo se llega a agotar, que parece que va a ser lo que ocurrirá. Quedan 5 segundos solamente de competencia y aquí el primero en dar la campanada le dará la victoria a su equipo Mairo, que se desengancha rápidamente, viene corriendo rápidamente, el tiempo se acaba y con esta campanada el equipo ganador del día viernes es el equipo rojo. Así es, el equipo rojo se lleva la victoria entonces del día viernes, justamente debido a que no terminamos el programa. Allá los escarlatas logran conquistar estos 300 puntos en la parte final de la competencia, una competencia muy reñida. A ver, nos informa entonces producción que la inmunidad de la semana pasada, Marco, que era para el equipo amarillo, sin importar lo que pasaba con el equipo escarlata, es por un 33% para el señor Eduardo. Tendrá entonces así la inmunidad, acaba de regresar, y quizás para proteger a este competidor, los fanáticos de la fiebre amarilla le han dado la inmunidad. Con esta información, señoras y señores, nos vamos al cambio comercial y cuando estamos de vuelta tendremos muchas cosas interesantes, la nominación queda pendiente y además, por supuesto, se viene el frenteado C7PA, así que usted no se mueva.